Domingo, 11 de marzo de 2018. Cuarto domingo de Cuaresma. Segundo libro de Crónicas. Todos los jefes de Judá, los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, imitando todas las abominaciones de los paganos, y contaminaron el templo que el Señor se había consagrado en Jerusalén. El Señor, el Dios de sus padres, le llamó la atención constantemente por medio de sus mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos escarnecían a los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y ponían en ridículo a sus profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo subió a tal punto que ya no hubo más remedio. Ellos quemaron la casa de Dios, demolieron las murallas de Jerusalén, prendieron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. Nabucodonosor deportó a Babilonia a los que habían escapado de la espada, y estos se convirtieron en esclavos del rey y de sus hijos, hasta el advenimiento del reino persa. Así se cumplió la palabra del Señor pronunciada por Jeremías. La tierra descansó durante todo el tiempo de la desolación, hasta pagar la deuda de todos sus sábados, hasta que se cumplieron 70 años. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor pronunciada por Jeremías, el Señor despertó el espíritu de Ciro, el rey de Persia, y éste mandó proclamar en viva voz y por escrito en todo su reino: así habla Ciro, rey de Persia. El Señor, el Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén de Judá. Si algunos de ustedes pertenece a ese pueblo, que el Señor su Dios lo acompañe y que suba. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sión. En los sauces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar, nuestros opresores a divertirlos. Cantadnos un cantar de Sión. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. ¿Cómo cantar un cántico del Señor en la tierra extranjera si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha? Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti, si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Carta de San Pablo a los Efesios. Hermanos, Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, precisamente cuando estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos hizo revivir con Cristo. Ustedes han sido salvados gratuitamente, y con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo reinar con Él en el cielo. Así, Dios ha querido demostrar a los tiempos futuros la inmensa riqueza de su gracia por el amor que nos tiene en Cristo Jesús. Porque ustedes han sido salvados por su gracia mediante la fe. Esto no proviene de ustedes, sino que es un don de Dios, y no es el resultado de las obras, para que nadie se gloríe. Nosotros somos creación suya, fuimos creados en Cristo Jesús, a fin de realizar aquellas buenas obras
que Dios preparó de antemano para que las practicáramos. Palabra de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 14 al 21. Dijo Jesús: De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en él tengan vida eterna. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella, por temor de que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas de Evangelio de hoy, la lectura que acabamos de escuchar nos vuelve a proponer las palabras que Jesús dirigió a Nicodemo. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito. Al escuchar estas palabras, dirijamos la mirada de nuestro corazón a Jesús crucificado y sintamos dentro de nosotros que Dios nos ama. Nos ama de verdad y nos ama en gran medida. Esta es la expresión más sencilla que resume todo el Evangelio, toda la fe, toda la teología. Dios nos ama con amor gratuito y sin medida. La plegaria eucarística cuarta nos dice: Cuando el hombre por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido, tendiste la mano a todos. Vino con su misericordia. Como en la creación, también en las etapas sucesivas de la historia de la salvación, destaca la gratuidad del amor de Dios. Y cuando llega a la plenitud de los tiempos, a pesar de que los hombres en más de una ocasión quebrantaron la alianza, Dios, en lugar de abandonarlos, estrechó con ellos un vínculo nuevo en la sangre de Jesús, el vínculo de la nueva y eterna alianza, un vínculo que jamás nada podrá romperlo. Queridos hermanos, oremos juntos. Cristo, doblo mi rodilla ante la inmensidad del amor que nos tiene el Padre, dándonos a su Hijo para nuestra salvación. Y alabo tu obediencia incondicional, entregándote a la muerte en cruz. Te adoro, Cristo crucificado. Fijo mis ojos en ti y creo firmemente que has destruido mi muerte y aniquilado mi pecado. Me has curado. Me has dado la vida. Amén.